Mi trabajo es multidisciplinario, como le dicen por ahí, y en el mismo incorporo pintura de gran formato, fotografía, collages de gran formato también, usualmente son paredes llenas de flyers y posters. Además de ciertos elementos en los cuales utilizo el internet como material artístico. No como un creativo del internet, sino que el internet y ciertas plataformas sociales, pues las utilizo para crear narrativas compuestas en los cuales hablo sobre problemas raciales en los Estados Unidos en estos momentos bajo Trump. También hablo sobre política y problemas socioeconómicos como el de Promesa y más recientemente los problemas relacionados a los aftershocks del huracán María e Irma. También me gusta incluir dentro de estos trabajos dos vertientes en las cuales yo llamo los crying handkerchiefs y las banderas de rendición. Los crying handkerchiefs son pañuelos en los cuales uno llora y o se siente triste y depresivo. Y esos tienen que ver más con problemas personales o moods, sentimientos y feelings. En las banderas de rendición, pues estas son más crítica política y directa también a ciertas figuras políticas, además de ciertas figuras políticas dentro del mundo de las artes en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico.